Gràcies per respectar l'ordre en els accessos i mantenir les distàncies de seguretat en tot moment. La nostra tripulació, organització i voluntaris us indicaran com entrar i sortir. Apliqueu-vos gel hidroalcohòlic abans i després de la sessió. L'ús de la mascareta és imprescindible en tot moment. Cerqueu tranquil·lament el vostre seient assignat. Sou en un espai desinfectat i airejat. Gràcies per ajudar-nos a fer un festival de Sitges més segur. Que tingueu un bon viatge. Wey. Este vídeo ha sido patrocinado por Puddle Sport, el único alojamiento que es capaz de darte un servicio exclusivo. ¿Quieres una habitación que no tenga ventanas? Este es tu lugar. ¿Quieres ir al baño y no tener papel higiénico? Este es tu lugar. ¿Quieres cerrar la puerta de tu casa y que ni siquiera cierre bien? Este es tu lugar. Y eso no es lo mejor de todo. ¿Sabéis qué es lo que más me encanta de poder vivir en un sitio por Puddle Sport? Es que de verdad sientes la exclusividad. ¿Y cómo se siente esa exclusividad? Acompañadme, porque es algo fantástico. ¿Qué hace este sitio distinto del resto? Que puedes estar en un resort y sentirte que estás de lujo. Puedes pagar como un rico, pero vivir como un pobre, y eso no lo puede hacer cualquiera. Además, podrás ver este fantástico campo de tierra de tenis batida al que no vas a poder acceder bajo ningún concepto. Ya está, peña. Bienvenidos, último día del Festival de Sitges. Esto se acaba y espero que os lo paséis bien. A ver qué tal. Bueno, pues ya estoy aquí en el Festival de Sitges. Hoy es el último día que me queda y me da mucha penita. Y bueno, pues que sepáis que todo este cambio que ha habido con el tema de las cancelaciones y eso ha hecho que tenga que reformular mi manera de estar aquí en el festival. Y ahora, en vez de trasnochar, pues me va a tocar madrugar un poco. No pasa nada porque solo han sido 3 días. La primera película que me voy a ver es La educación de Friedrich Fitzer, que parece una película de ciencia ficción con toques de terror psicológico, de drama psicológico. Con la sinopsis ya sabéis que no hay que fiarse de nada, así que cuando salga os cuento qué tal. First time you tried Merck. What does it do to you? I'm not even here! I'm not even here right now! Bueno, peña, ¿estáis viendo esto? ¿Qué cantidad de gente que hay? Al final, por muchas restricciones que puso la Generalitat, el festival, después de un día de shock, ha recuperado un poco su forma normal y esperemos que hoy y mañana siga reinando esta normalidad y sigamos estando por las salas. Salgo de verme la película esta de La educación de Friedrich Fitzer o algo así y os digo una cosa, cuánto mal ha hecho Nolan, os lo digo de verdad, ha hecho muchísimo mal. La película es un despropósito de viajes en el tiempo y de situaciones extrañas después de tomar una droga a un adolescente de unos 20 años. ¡Guau! Realmente no tiene ni pies ni cabeza. Ey, que se me había olvidado esto, pero para despropósito a lo Nolan, Inmortal. Wow, tiene una de las peores actrices que he visto en toda mi vida. Yo creo que la podría definir como la mejor pupilo de Nicolas Cage. En plan, es la mujer con un solo gesto, que es así, poniendo morritos, horrible, os lo digo de verdad. Si la peli ya de por sí es una mierda, gracias a ella creo que es la peor película del festival. Ayer lo mencioné en Twitter, terminó la peli y nadie aplaudió. Creo que eso no había pasado desde Bocadillo de Wismichu. ¡Wow! Y bueno, tengo ahora película con Timo Tjahjanto, que se llama Make the Devil to You. Tengo bastantes esperanzas en ella, os soy sincero. Es película de posesiones, pero no creo que sea tan mala como la de las mexicanas. Y ya sabéis, sustos, gore, gritos y mucha diversión. Así que, Timo, no me defraudes. Vaya, 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 vaya. Salgo ya de la sala de verme la película de Timo Tjahjanto y es lo que prometía. Mucha sangre, mucha violencia, muchas posesiones, un montón de gritos y una cinta súper entretenida. Además, tengo una buenísima noticia. Timo Tjahjanto me ha mencionado en su cuenta de Instagram después de que yo haya hecho una publicación en Twitter. No os perdáis mi cuenta de Twitter. Y eso me ha puesto la hostia de contento. Timo, de verdad, de corazón, eres un amigo. Y ya está, ahora la siguiente película que tengo es She Dies Tomorrow, que trata sobre una chica que intentan asesinarla de todas las formas posibles y parece que nadie puede acabar con ella. O eso dice la sinopsis, peña, igual luego al final es una revisión de Peter Pan o yo qué coño sé. Así que nada, os dejo, entro a la sala y en un rato os cuento qué tal ha ido todo. Venga. Bueno, peña, pues aquí estamos, saliendo de la sala retiro y ya por última vez, porque ya con esto termino estas sesiones y ya no tengo más en esta sala. Pues vengo de ver She Dies Tomorrow y efectivamente entré en el matadero, lo que decía la gente era bastante real. La premisa es cojonuda, mirad, ahora que no tiene gente puedo hablar con vosotros mejor. La premisa es muy buena, una mujer se despierta una mañana y piensa que va a morir esa noche. Llama a su amiga, le comenta que está segura de que va a morir esa noche y la otra queda contagiada con esa idea. Pues poco a poco los personajes van contagiándose, van entrando personajes y todo el que se entera de que el otro va a morir acaba infectándose con esa idea. Está muy bien todo eso y además da para pensar sobre muchas cosas porque, por ejemplo, no se preocupa de vamos a morir todos, no es un oh Dios mío vamos a morir todos, sino voy a morir yo. Y eso nos habla del individualismo, entonces ahí hay un punto muy interesante. Por otro lado, también nos podría hablar sobre el carpe diem, en plan de vive el presente. ¿Vas a morir mañana? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Algo. Por lo menos disfruta los últimos momentos. Bueno, pues que sepáis que no tiene nada de eso. En plan de, es una premisa cojonuda totalmente desaprovechada. Y entiendo por qué la gente tiene ese mosqueo. Porque no pasa absolutamente nada. Nada de nada. Y Dios mío, qué mal se lo han montado. Y ya está, mira, voy a hacer aquí un giro y voy a andar un poco aquí a lo Moonwalk porque creo que esta calle está guapísima. Y entonces, peña, solo me queda deciros que me faltan dos películas. Así que estoy un poco tristón. Mañana aún hay festival, pero no podré estar ahí. ¡Ojo! Y ya está. Ahí tenéis más motos. Nos vemos, familia. En un ratillo seguimos. Bueno, 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 peña, que ha llegado el Among Us a la vida real. Como si no fuese suficiente historia, han puesto aquí una cámara de desinfección al más puro estilo del videojuego. Y... Se lo está pinchando, peña, se lo está pinchando. Wow, normalmente eso tarda medio segundo, os lo digo, si queréis hacemos la prueba. Yo creo que está infectado. Estaba infectado, peña, ese tipo estaba infectado. ¿Habéis visto la sesión que le han pegado de desinfección? A mí no me han pegado esa sesión de desinfección. Algo iba mal ahí. Y pum, para adentro que ha ido el señor. Joder, bueno, pues ya está. Ya solo me quedan dos películas para terminar el festival. Una es Candisa, de la pareja Mauri y Bustillo, que seguro que os suenan de películas como Al Interior. Ya sabéis, uno de los padres del nuevo extremismo francés. Hola, a la que ya la dedicamos un vídeo en este canal. Y mi última película es Surge o Surge, pero de esa todavía no estoy lo suficientemente bien informados para poneros al tanto. Además, una última cosa, entre película y película va a pasar solo un cuarto de hora, así que me va a tocar correr porque una está en el Meliá y la otra está en Prado. Cierro el festival en Prado, que es la sala primitiva, la primera con la que se inició el festival y me hacía mucha ilusión. Entonces así tendréis un vídeo final de una carrera para que no se pierdan las costumbres y aparte también voy a estar en una gala de premios que es el Melià de Oro. Veremos a ver a quién se la han dado e intentaré conseguiros unas imágenes ahí desde primera línea. Así que peña, nos vemos. Bueno, peña, pues escuchad un momento, me gustaría hacer una defensa para el comercio local de la ciudad de Sitges, porque tened en cuenta una cosa, estos sitios siguen abiertos, mientras que las cafeterías y los bares que son del pueblo les han obligado a forzar y a llevar un takeaway, los que han quedado abiertos muy, muy estrictos. Aquí, como podéis ver, está el ambiente mucho más ligero. Y aparte de eso, también toda la gente que había puesto tiendecitas de pósters y de todo eso, les han forzado a cerrarlos. Y se han quedado sin poder hacer los dos últimos días, que iban a ser los días más importantes. Y eso, teniendo esto aquí al lado, me parece una falta de respeto y, yo qué sé, y una manera de priorizar ciertas cosas y dejar de lado a otros, que son la gente del pueblo. Y eso no está bien, peña, no está bien. Bueno, peña, pues ahora sí que sí salgo de la película de Candisa y realmente tengo sentimientos encontrados. Por un lado, me ha parecido buena película, las escenas de gore son excelentes, pero, os digo, no se sale de las fórmulas más convencionales y al fin y al cabo es el mítico ABC del terror y eso son malas noticias, como también lo son que me dirijo camino hacia mi última película. Ay, qué pena me da esto, se termina el Festival de Sitges, me toca Surge, o Surge. Y realmente ni siquiera he querido leer de qué va para encontrarme ahí una buena sorpresa. A ver, familia, os cuento la salida y me marcho corriendo, que por cierto, la peli empieza a las 10 y son menos 3 y me queda, os lo digo, más de medio camino por realizar. Así que voy a llegar tarde, a ver si me dejan entrar a la sala. Un saludo. Bueno, peña, pues aquí estoy, y ahora ya sí que sí, se me acaba de terminar el Festival de Sitges Forever and Ever. Bueno, Forever and Ever espero que no, hasta el año que viene. Pero lo que sí es que ya no tengo más películas, todo lo que hay mañana son reposiciones y para eso no tengo pase de prensa. Y con esto y un bizcocho, pues se va a ir acabando. La película que me he visto se titula Surge. Es una película que me ha recordado a una película de la que ya hablamos también en el canal, que se llama Demrock, el cavernícola urbano, y aquí más o menos se repite esa misma historia de un hombre que va descendiendo a los abismos y sufre un proceso de desevolución. La verdad, me ha encantado. Como cierre del festival ha sido un broche de oro. Y no puedo deciros más, estoy muy contento por haberme visto esta película y ahora supongo que habrá unas imágenes más, unas últimas reflexiones tal vez. Y si no, pues ya hasta el vídeo final, peña. Señoras y señores, bienvenidos a la 53ª edición del Sitges Festival Internacional de Cine Fantàstic de Cataluña. Les agradeceremos sean tan amables de desconectar sus aparatos de telefonía móvil. Por razones de seguridad, les rogamos que lleven puesta la mascarilla durante toda la proyección y se mantengan en el asiento asignado. Al terminar, abandonen la sala manteniendo la distancia de seguridad. Muchas gracias.